Adrenaline, the fire I breathe is where I live. Es un día normal en Canterlot City. Bueno, más que normal ya que es el día de San Valentín. El día del amor y la amistad. Nos enfocamos en la casa de Sunset, en la habitación de Maid.exe, en que él se estaba concentrando. Estaba en paz y feliz. Hasta hace unos instantes. Ya que de repente, la puerta de la habitación se abre bruscamente y entra Mike. Despierta. Oh, ya veo. Bueno, ya que, necesito que te alistes, ya que hoy es el día de San Valentín. ¿Y qué tiene que sea el día de San Valentín? A mí no me importa. Así que no me incluyas y ve a disfrutarlo con tus amigos. Así que déjame solo porque debo seguir concentrándome. Oh, vamos, no seas aguafiestas. Eres aburrido al estar congregando en tu habitación. En este día debes pasarlo genial con nosotros tus amigos. Ya que recuerda que eres nuestro nuevo amigo. Aparte, quizás haya por ahí una mujer que te llame la atención. ¿O qué me dices de la subdirectora Luna? Ya que la primera vez que te vimos, estabas hablando con ella. ¿Te cae bien, verdad? Que haya hablado con ella, no quiere decir que me caiga bien. Solo necesitaba desahogarme con alguien. Hasta ella fue quien me dio la idea de disculparme con ustedes porque si no fuera por ella, yo seguiría estando solo. Oh. Bueno, puede que me caiga un poco bien, pero solo eso. Nada más. Y ni se te ocurra hacerlo incómodo, Mike. Te conozco. Estate callado. Tranquis. Tu secreto está a salvo conmigo. Ahora acompáñame. Trolly y Sunset nos están esperando. Dice Mike para así empezar a salir de la habitación. Cosa que Maid.exe solo niega con la cabeza porque no puede creer que vaya a hacer esto, se para y acompaña a Mike. Ya afuera, los dos junto con Sunset y Trolly se ponen a caminar por la ciudad. Aunque ya caminan por media hora, y Mike empezaba a aburrirse. Trolly, Sunset, ¿falta mucho? Ay, qué pesado eres, Mike. Que no, ya falta poco. Es solo a la vuelta de la esquina. Dice Trolly que intentaba calmar a Mike. Y sí, prácticamente cuando doblan en una esquina, logran llegar. Pero resulta que era un restaurante. ¿Oh sí, nos llevaste a un lugar para comer? Pregunta Mike que se le empezaba a iluminar sus ojos. Jeje, no te ofendas Mike, pero en realidad solo estamos aquí porque Trolly y yo tendremos una cita romántica. Sabía que venir con ustedes sería una pérdida de tiempo. Debí quedarme en casa. ¿Qué dices? Si ustedes vinieron aquí para tener una cita, ¿por qué razón nos llamaste a Alexe y a mí? En ese restaurante no admiten perros. Los traje porque no quiero que se queden de vagabundos en la casa. Quiero que ustedes dos se hagan más amigos y tengan conexión.
Como por ejemplo, podrías mostrarle la ciudad completa. Serás su guía, Mike. Y si no, pues diviértanse. Dice Trolley para así entrar al restaurante junto con Sunset. Cosa que Mike solo suspira algo triste y a la vez aburrido. Ya que... solo seremos tú y yo, ex, ¿eh? ¿Exe? ¿Exe dónde estás? Preguntaba Mike al ver que Mike.exe de repente había desaparecido. Pero cuando ve al otro lado de la calle, él se había encontrado con la subdirectora Luna. Hola de nuevo, señor Exe. Dígame cómo le fue. ¿Le sirvió el consejo que le di? Claro que funcionó. Aunque en un principio casi me matan debido a que aún me tenían rencor. Pero como seguí su consejo de disculparme con el corazón y de explicar mis razones, lograron perdonarme. Aunque aún está en proceso. Solo debo demostrarles que soy de confianza. Llevará un tiempo, pero valdrá la pena. Me alegra escucharlo. Le dije que mi consejo le serviría. Y aprovechando, de casualidad usted se encuentra ocupado. Para así ir a un lugar para comer y merendar. Digamos que será como una celebración por su esfuerzo en disculparse. Total, hoy es día de San Valentín. Siendo sincero, no estoy ocupado. Y por supuesto que aceptaría esa oferta suya. Aparte, muero de hambre. Así fue como Mike.exe decide ir a comer con la subdirectora Luna, dejando solo a Mike. Aunque a Mike no le molestó eso, ya que total, él quería que el exe socializara con otras personas. Así que Mike empieza a caminar felizmente por las calles. Veía a muchas parejas tomadas de las manos y otras dándose besos. Y cuando llega al parque, ve allí como las Crusaders junto con Athenix y Flex estaban jugando y correteando. Estaban jugando a pillarse. Era Applebloom que le tocaba pillar, y se dirige hacia Athenix. Él intenta correr junto con los demás, pero es alcanzado. Le tocaba ahora a Athenix. Cosa que él corre y logra atrapar a Flex. Y él corre y pilla a Scotal, y así sucesivamente mientras no paraban de reírse. Mike se alegra por ellos. Luego puede ver que en otro lado del parque estaba Timba, que estaba sosteniendo unas rosas y cajas de bombones, y se acerca a Rarity. Hey Rarity, espero que te gusten estas rosas, ya que literalmente me costó buscar rosas de tal belleza como tu rostro. Todo estaba vacío, y con suerte pude salir entero de una tienda de flores, que era la última que tenía estas rosas. Y en cuanto a los bombones, supuse que te gustaban los chocolates y decidí comprarte uno. Ay Timba, eso fue muy amable de tu parte al esforzarte en buscar estas rosas y de comprarme estos bombones. Pero quiero que sepas una cosa. No importa qué clase de regalos me des. Para mí, tú siempre serás mi regalo de por vida. Rarity procede a darle un beso en la mejilla a Timba. Ese Timba, ¿en serio se esforzó por encontrar esas rosas? Eso es nuevo. Nunca vi a Timba haciendo esa clase de cosas. Dice Mike y decide seguir su camino. Mientras caminaba pudo ver en una calle a Esparta que le regala unos dulces a Pinkie Pie. Cosa que a ella se le brillan los ojos y procede a comérselos. Pero luego decide compartirle algunos a Esparta. Él al principio se niega, pero Pinkie solo desenvuelve un dulce y lo mete en la boca de Esparta por la fuerza. Pinkie se ríe demasiado por tal acción. Al principio a Esparta no le causó gracia. Pero luego también se pone a reír. Vaya par de loquillos que son. Se decía Mike al verlos reírse, y ahora puede ver al otro lado de la calle a Rainbow Dash junto al Mayo. Pero, no hacían literalmente nada. Solo estaban tomando un helado. Pero el Mayo cada vez que tomaba un poco de helado, solo se levantaba un poco su casco, dejando ver solo su boca, lame el helado y luego vuelve a ponerse su casco. Oye Mayo, disculpa por la pregunta, pero ¿cuándo será el día en que me muestres tu cara? Es que ya llevamos siendo amigos por varios meses, pero sigues sin mostrarme tu físico facial. Ya te lo dije, Rainbow. Mi cara es muy personal. Los únicos que han logrado ver mi cara son mis amigos los compas. No es que no seas de confianza, solo debo seguir esperando hasta que llegue el momento. Así que ten un poco de paciencia, por favor. Dice Mayo con total tranquilidad. Cosa que Rainbow Dash solo asiente y sigue tomando su helado. Jiji. Qué pena que Rainbow nunca verá la verdadera cara del Mayo. Él solo se los muestra a sus amigos de confianza. Aunque ya depende de él. Dice Mike sonando algo malvado y a la vez serio y sigue con su camino. Pero cuando apenas da unos pasos, se encuentra con Twilight y cuando ella lo ve, lo saluda. Hola Mike. ¿Cómo le estás pasando en este día? ¿Te diviertes? Hola Twilight. Pues la verdad no me estoy divirtiendo. Estoy requete aburrido.
Se supone que debía mostrarle la ciudad a Lexe, pero él se fue a comer porque la subdirectora Luna lo invitó. Y por esa razón, para no estar aburrido, ando viendo cómo lo están pasando mis amigos y amigas. Funciona, pero a la vez no. Un poco de ambos. ¿Y tú? ¿Cómo la estás pasando hoy? Si te soy sincera, estoy como tú. Muy aburrida. Por eso había decidido salir a caminar un rato hasta que me encontré contigo. Oye, ¿qué te parece si hacemos algo divertido? Para al menos no aburrirnos. ¿Sabes? No suena tan mal. ¿Qué te parece si vamos al supermercado? Muero por comprar muchos chocolates. Dice Maid que se le brillan demasiado los ojos, y Twilight accede para así los dos empezar a caminar en dirección al supermercado. Mientras tanto, con Applejack, ella estaba recogiendo algunas manzanas en su granja. Se sentía triste debido a que todas sus amigas la estaban pasando bien menos ella. Es decir, es la única pasándola mal hoy. F por ella. Me gustaría animarla, pero ya saben, Mónica me dio una tarea de solo relatar lo que veo. Y mi deber es vigilar y no interferir. Pero bueno. Ya vamos con Rius. Pues él no la está pasando bien que digamos, ya que estaba en una camilla de hospital y tenía un respirador y una herida de bala. Entonces la puerta a la habitación se abre solo para dar paso a la directora Celestia. Ella solo ve tristemente a Rius, se sienta y se lo queda viendo por un rato. Y mientras con Fluttershy, ella, pues, estaba igual de triste. Aunque no estaba sola porque ahora Mora llega. Fluttershy, ¿estás bien? No tienes por qué estar triste hoy. Es día de San Valentín. Es por eso que estoy triste. Se supone que Raptor debería estar aquí conmigo, a mi lado, y celebrándolo. Pero como no está, no sé qué voy a hacer. Lo dices como si Raptor en verdad está muerto. Pues ya viste lo que pasó el otro día. Raptor sigue vivo. Está dentro de Raptor.exe. Solo debemos encontrar la forma de que él vuelva en sí. Hay que, no sé, razonar con él. No se puede razonar con él. Ya lo intenté aquella vez, y viste lo que pasó. Casi nos mata. Si no fuera porque Raptor hubiera controlado su cuerpo, no estaríamos aquí. Por eso. Hay que hablarle al verdadero Raptor para que pelee contra su ex y logre dominar su cuerpo. Pero mientras, no debes estar triste. No soporto verte así. A Raptor le gustaría verte que sonrieras. Dice Mora mientras toma una mano de Fluttershy. Ella solo sonríe y Mora también sonríe por eso. Para así ambas seguir haciendo con lo suyo ya todo más tranquilo y la cámara se apaga. Y ahora la cámara se vuelve a encender solo para mostrar un laboratorio que estaba muy iluminado. Había muchos cables que guiaban electricidad. Estaban las mismas tres cápsulas de agua, pero la diferencia es que en solo una de ellas estaba Invictor, que seguía regenerándose lentamente. Pero ahora, se ve al hacker que estaba al lado de un mesón y allí estaba Roberta, que ya estaba regenerada al 100%, no tenía olor a muerto, pero el hacker debe revivirla ahora, o la descomposición hará su trabajo. Ya ahora él termina de vestir a Roberta con un vestido blanco y el hacker sostiene una grabadora en su mano. Bitácora del hacker. Día número 89. El cuerpo de Roberta volvió a regenerarse gracias a la cápsula. Hora de hacer el intento número 19 de resucitación. Espero que esta vez dé algún resultado. Dice el hacker para así apagar su grabadora, pone unas pinzas en las extremidades de Roberta, y enciende un generador para así mucha corriente pasar hacia Roberta. Lo que el hacker no contaba es que estaba usando demasiada potencia. Y luego de 10 segundos, el hacker apaga el generador y ve atentamente a Roberta. La buena noticia empieza ahora, porque se detecta pulso cardíaco y una de las manos de Roberta se empezaba a mover. Ella empieza a abrir lentamente los ojos, pero no llega a tenerlos abiertos porque empezó la mala noticia. Es que por culpa de la potencia máxima de la electricidad y porque no se habían regenerado las células faciales por completo, provocó que la cara de Roberta literalmente explotara y le salpica sangre a la cara del hacker. Para así volver a morir brutalmente. El hacker se queda aturdido por haber fallado nuevamente, se empieza a enfadar pero demasiado, y usando sus poderes, levita el cuerpo de Roberta y como un desquiciado que se deja llevar por la ira, la golpea contra la pared, y luego otra, y otra, y otra vez muchas veces más, dejando el cuerpo de Roberta totalmente irreconocible y la tira en el suelo. Pero el hacker no acaba ahí porque luego empieza a destrozar gran parte del laboratorio junto a varias probetas y varias mesas. Da un gran grito de rabia y todos los vidrios se rompen, menos las cápsulas debido a que eran vidrio resistente. Ya luego de liberar su ira, el hacker se vuelve a calmar.
y usando sus poderes, repara los daños que había causado. Todo menos el cuerpo de Roberta, que seguía irreconocible. Entonces lo mínimo que podía hacer, era ponerla dentro de su cápsula correspondiente, ya que ahí se podrá regenerar. Y una vez cuando la mete ahí, el hacker camina hacia su habitación. Ve una foto, y se le empiezan a salir lágrimas. Resulta que la foto que tenía, era de Sayori. Ha sido un buen día. En especial con lo que hemos pasado en el club de literatura. ¿No lo crees, Sayori? Sayori, ¿estás bien? Desde que empezamos a caminar a casa hoy, estás demasiado callada. ¿Sucede algo? Ah, no, estoy bien. No te preocupes por mí. Voy a estar bien una vez que descanse. Oh. Es que, hoy en el club de literatura igual estuviste callada. Me preocupa que puedas sentirte mal. Una pregunta. Si tuvieras la oportunidad de caminar con Yuri, ¿aceptarías ir con ella? Sayori, ¿por qué me dices eso? Aparte, yo no iría con nadie más, excepto contigo. Eres alguien especial para mí. ¿Qué? ¿Por qué perderías tu tiempo caminando conmigo? No vale la pena seguir caminando conmigo, si puedes caminar con las demás. Por favor, no seas dura contigo misma, Sayori. Yo prefiero mil veces caminar contigo que caminar con las demás. Aparte, eres mi mejor amiga. Nunca te dejaré sola. Te guste o no, nunca voy a abandonarte. Está bien. Qué bueno que tengo a un buen amigo como tú. No sabes cuánto te extraño, Sayori. Desearía que esa estúpida de Mónica nunca hubiera interferido en nuestra relación. Dice el hacker viendo furiosamente un marco de vidrio con una foto en donde estaban las cuatro Dokis. Luego el hacker procede a quitarse su máscara. No se le ve la cara, pero ahora él, en un ataque de ira, golpea con su cara el marco de vidrio en solo la parte en que estaba la cara de Mónica, y procede ahora a tirar la foto en dirección a otra foto en donde estaban los compás. Mientras solo se escuchaba la respiración del hacker y un poco de sangre brotaba de las heridas de su cara. Terminando así este especial.